Esto es Sibarita México. Hola amigos de Sibarita México, les habla Yuri Caicedo desde el restaurante Camarón Panzón, uno de los más exquisitos de la zona. Acompáñanos a conocerlo. Cuéntanos. ¿Qué tal, hombre? Gracias por la invitación. Bueno, pues Camarón Panzón es un proyecto que nace de un viaje de investigación a todo lo que es la Riviera Nayarita. Y ahí fue donde me aventé en una camioneta, me fui a todo Nayarit, investigación básicamente gastronómica en los mercados, me fui con el pescador, me fui a los manglares a ver cómo se hacía un pescado real zarandeado, ¿no? Con el mangle original. Y gracias a eso, pues bajé este concepto donde realmente lo que buscamos es un respeto a la comida nayarita, un proyecto donde cada uno de las personas que tiene que ver en nuestro país con Nayarit o que nos gusta el buen marisco, que realmente fuera una dignificación de él en una carta realmente dinámica, sencilla, fácil, fresca. Y eso nace el Camarón Panzón en ese concepto, y pues me lo traigo de ese viaje de investigación y llegamos aquí a este primer Camarón Panzón, que es en la Narvarte, ¿no? Y realmente pues es un bodegón de autos y lo transformamos en un viaje a la playa, ¿no? Con una palapa interior, con el piso craquelado simulando arena, ¿no? Maderas de recuperación, y eso realmente logró el concepto que hoy existen, bueno, pues 5 camarones panzones. Tenemos en Acoxpa, tenemos en este de Revolución número 50, que es el original y es al que más cariño obviamente siempre le tengo por ser primer proyecto. Pero hoy también tenemos bajo puente de Alberca Olímpica, abajo del puente, y otros 3 más, donde el concepto ha sido el gusto de paladar de la clientela hoy por hoy. Y bueno, pues aquí vas a encontrar todo lo que es comida nayarita y propuesta mía también, como esta piña cantamar que tenemos aquí, o tenemos un aguachile verde. ¿Por qué verde y no rojo? Porque realmente nos enfocamos, el nombre del Camarón Panzón es el Camarón Panzón, la marisquiza de Tepic. Porque me encuentro que en Tepic en especial se juntan todos los tipos de aguachiles, todos los tipos de salseos, y entonces dejamos que se libere Tepic como tal, como ciudad, y me basé básicamente en Tepic, donde se fusionan todos los ingredientes de nayaritas. Bueno, Sari, cuéntanos sobre estos deliciosos y exquisitos platillos que tenemos. Bueno, tenemos la piña cantamar que vemos aquí, que es, vaciamos lo que es la piña, la ponemos a asar, básicamente al carbón, para que la piña que utilicemos de lo de adentro sepa a carbón. Esa piña la picamos completamente y hacemos una mezcla de mariscos, camarón, pulpo, pescadito, con leche de coco. La piña cortadita, y luego lo que hacemos es esta costra que se logra ver aquí, que es una costra de queso gratinada a la plancha, y es lo que hace nuestro tope dentro de la piña cantamar. Es un plato que gusta mucho, para aquel que le gustan los sabores realmente agridulces, es fantástico. Es básicamente una tostada que hacemos aquí con un piquito de gallo, y le ponemos mirin, que es un vinagre de arroz, ¿no? Aceite de oliva, picadito de cebolla, picadito de jitomate, mezclamos todo con la cebollita morada. El pulpo bien picadito, pulpo, porque muchas veces sabe, la gente pone lo que es un calamar y no, este es pulpo realmente. Hacemos el pulpo picadito y ponemos un abanico de aguacate en la parte de arriba. Y este es básicamente una cervecita, igual que el aguachile, y este ya para comer completamente o como plato fuerte. El aguachile, bueno, se puede hacer de mil formas, pero el original es este, que realmente es agua con chile, ¿no? Por eso se llama aguachile, y limón. Y el limón lo que hace es que hace la cocción interna del camarón y le da otra consistencia y otro sabor a base de la acidez. Cuéntanos sobre este pescado. Bueno, este pescado es típico nayarita, es un pescado que se llama pescado zarandeado, puesto que se le dan varias vueltas, se zarandea en el carbón. Y lo que hacemos aquí en Camarón Panzón es limpiamos perfectamente lo que es el espinazo, que aquí lo vemos. Ajá. Si se fijan, lo puedo alzar sin problema, aquí está. Y el pescado hacemos que quede realmente todo jugoso. Voy a abrir un poquito aquí para que veamos cómo sale la jugosidad del pescado. Al zarandearlo, hacemos que la piel se dore un poco más, ¿no? Si te fijas aquí, mira. Está doradita, ¿sí alcanza a ver? Sí. Y aquí todo lo demás ya básicamente es la cocción que hacemos. Y esto se lo servimos con cebolla, jitomate, pepino.
tortillas de recién hechas aquí, palmeadas que le llamamos, tortillas palmeadas, y con mayonesa en un taco. Esto, por ejemplo, es espectacular. Pero les guste, la verdad es que es aquí lo que buscamos. Este plato en especial es frescura. Como vimos ahorita en la preparación no lleva más que un poquito de sal. Le ponemos un poquito de perejil para darle color, que no es necesario. Y lo bañamos con salsa de soya para que no se nos deshidrate en el carbón y tome el sabor de carbón. Ese es realmente el éxito de este pescadito, que pareciera sencillo, pero un pescado pasado, pues lo regreses. Sí, claro, está ¿no? Eso es realmente el pescado zarandeado del camarón panzón. ¿Quieres contarnos algo más de este precioso y exquisito restaurante? Pues mira, la verdad es que es un proyecto que adoro, que realmente es un niño cuando haces un restaurante, es un niño, yo siempre lo identifico así, porque nace el niño, hay que moldearlo, hay que darle ese matiz bonito, ese matiz lindo, con ese cariño, con ese conocimiento. Y bueno, el camarón panzón ya está panzón, diríamos, ya es un niño panzón, y es un lugar que vengan a conocerlo. Realmente yo siempre he dicho que estando aquí, mates un viernes, un martes si quieres, mates tu día, realmente te invitamos a que salgas de la ciudad en La Escandón, ¿no? Que es el camarón panzón. Sibarita, pues número uno, un saludo para todos los que nos siguen aquí en Sibarita. Es un placer participar en este programa y decirles que Camarón Panzón Revolución, que es la sucursal inicial, Revolución 50, aquí los esperamos, o en cualquier otro de los camarones. Gracias por la invitación. Amigos de Sibarita México, gracias por acompañarnos a conocer Camarón Panzón, uno de los restaurantes más exquisitos, deliciosos y afrodisíacos de la zona. Síguenos en nuestras redes sociales.